desde cuándo los vecinos construyeron otro piso. ¿Dónde? Mira. ¿No lo habías visto antes? No. ¿Tú sí? Ya tiene tiempo. Nunca me dijiste. Pensé que sabías. ¿Está harto? Ya no hay más luz de día en el cuarto. ¿Qué? Desde que lo construyeron. Es por eso que... ¿está muy oscuro? ¿Lo vas a arreglar? ¿Piso? La ventana. ¿Sabes cómo hacerlo? El agua sigue golpeando cuando llueve. Toda la pared se descarapeló. Es por eso que... está muy húmedo. ¿El cuarto? Oscuro y húmedo. No se puede respirar. Como una tumba. Como una tumba. Entonces hay que pintarlo. ¿Las paredes? De otro color, tal vez azul. Posiblemente. Iluminaría el cuarto. Y traer unas cortinas. ¿Cortinas? ¿Ve? Los vecinos pueden ver todo. Nadie tiene tiempo de espiar a otros. Conozco bien a los vecinos. ¿Qué problema hay con ellos? Ella nunca se cansa de espiar a los demás. ¿Cuántas veces te tengo que decir que ella te regresó tu martillo? ¿Dónde está entonces? No sé a quién te lo prestaste. ¿Para qué necesitaba mi martillo en primer lugar? Desde entonces te expresas mal de ella. Siempre he pensado que es un insoportable. ¿Por qué? ¿Ve? Construyeron otro piso sin decirnos nada. ¡Ay, ya pasó un año! Y de noche, si la luz está encendida, pueden ver todo. Está descompuesta. ¿Qué? Desde hace 2 semanas. ¿Y compraste otro foco? Y no está fundido. Entonces... intenté poner uno nuevo, pero no funcionó. ¿Cuál es el problema? El eléctrico dijo que el problema es interno. ¿Trajiste un eléctrico? Estabas ocupado. No me digas que fue tu primo. Vamos. Ah, sabes que no es bueno. ¿A quién más le iba a llamar? Vamos a tener que cambiarlo todo. Dijo que teníamos que cambiarlo todo. Me refiero a que vamos a poner luz LED. ¿LED? Me ayudará a sus ojos cuando estudie. Pero va... va a iluminar más el cuarto. ¿LED? Está muy oscuro. Oscuro y húmedo. Como una tumba. Como una tumba. ¿Dónde compró eso? ¿Quién? Tu hermana. ¿Las cortinas? No. La alfombra en el cuarto de su hijo. ¿Vas a traer una? No, exactamente la misma. Vienen en diferentes formas y tamaños. No me gustaron las cortinas. ¿No? No me gustan sus gustos. A mí tampoco. La forma en la que viste a su hijo. La pena, el pobre. ¿Por qué no instalas tú la calefacción? ¿Calefacción? Sí, está muy frío aquí. Es cara. El gas cerca no es muy seguro. Tal vez el siguiente mes. Siempre me ha dado miedo usar el gas cerca. Sí, lo sé. Cómprale un escritorio. Sí. Su espalda le va a doler sin un escritorio. ¿Crees que estaba espiando? ¿Quién? ¡La vecina! ¡Ay, vamos! Voy a tener que hablar con ella mañana. ¡Vamos! Le voy a decir que a partir de ahora no va a espiar nada. ¿Qué? Solamente verá las cortinas con osos. ¿Qué osos? A él no le gustan los osos. Verá una luz luminosa a través de las cortinas. No te atreverías. Luz LED. No un foco. El LED es muy brillante en la noche. ¿Qué? Deberíamos comprar una bonita lámpara de mesa. ¿Para qué? El LED es muy brillante en la noche. No se me había ocurrido. Una lámpara de mesa. ¿Y dónde lo vamos a poner? En la mesa, a un lado de la cama. No tenemos una. No vamos a comprar una. ¿Para la lámpara de mesa? Él puede poner sus libros ahí cuando lea antes de dormir. Sí. Y traer unos estantes. ¿Estantes? Sí, para organizar los libros. ¿Estantes? ¿Un escritorio? ¿Una mesa de recámara? ¿Por qué no una cama también? ¿Brillante? ¿Vamos a hablarle al carpintero? Para que diseñe. ¿En una madera clara? Claro, sí, para que ilumine el cuarto. Está muy oscuro ahora. Oscuro y húmedo. Como
como una tumba. ¿Lo has visto? ¿A quién? Esos pijamas rayadas. ¿Quién? Su hijo. ¿El hijo de la vecina? Sí. Algunas veces. En su cuarto. Preparando su mochila para la escuela. Sentado en la alfombra. La misma alfombra que vamos a traer. No exactamente la misma. Se ven parecidas. ¿Has visto las paredes? Cuando su mamá apaga la luz. Sí. Las estrellas. Eso es hermoso. Sí. ¿Qué son esas cosas? Estrellas fluorescentes. Pegadas a la pared. ¿Se iluminan en la oscuridad? Luz verde. Eso es hermoso. Sí. Compré un paquete. Fuimos juntas. Compramos las mismas. ¿Tienes unas? Sí. Mira. Mira cómo va a lucir el cuarto. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Dónde está el niño? ¿Qué? Es una foto del cuarto de un niño. ¿Dónde está el niño? No lo sé. No está ahí. ¿Cómo podría saber dónde está? ¿Ves? Por eso exactamente odio comprar estas cosas. ¿Qué? Es una foto del cuarto de un niño y el niño no está. ¿Piensan que el producto de la foto nos va a importar? ¿No piensan que vamos a empezar a pensar diferente? ¿Que vamos a empezar a pensar dónde está el niño? ¿Por qué no está aquí? ¿Dónde está? ¿Por qué no está aquí en este cuarto tan lindo? Mira, tiene un escritorio, una alfombra, una mesa de recámara, incluso una cama también, ¿eh? ¿Por qué quería salir de este cuarto? ¿Puedes decirme dónde está el niño? ¿Disfrutas de esto, no? ¿Qué? Arruinar mi buen humor. ¡Claro que no! Siempre ves el lado oscuro de las cosas. ¡Ay, carajo! ¿Qué no pienso en mejorar nada? Tal vez. ¿Qué? Tal vez solo deberíamos darle nuestra habitación. ¿Esta habitación? Sí. Está soleada, con ventanas grandes, iluminado. No necesitas redecorar nada. ¿Y nosotros? Incluso en el invierno el sol entra. ¿Dónde vamos a dormir? Nunca se va a humedecer. ¿Dónde vamos a vivir? Incluso si el agua se mete por las ventanas, es muy soleada. Nunca se va a humedecer. ¿Dónde vamos a dormir? Es calurosa en invierno. No necesita calefacción. ¿Y nosotros? Solo tenemos que pegar las estrellas en las paredes. ¡Contéstame! ¿Y nosotros? ¿Qué hay de nosotros? ¿Dónde vamos a dormir? ¿Nosotros? Sí. En la tumba. ¿En la tumba? Sí. En la tumba. En la tumba.